¿Cuándo? Y os voy a recordar cifras que todos sabéis. Zapatero, julio de 2010. Os recuerdo para que comparéis. La sanidad pública de un año, 70.000 millones de euros. Zapatero da 110.000 millones a la banca, para que no quiebre, porque es el bien sagrado a preservar. Las cajas de ahorros, 34.000 millones de euros. Entre el año 2008 y 2012 se calcula que han salido capitales a paraísos fiscales del orden de los 300.000 millones de euros, es decir, el 30% del Producto Interior Bruto. La agencia tributaria calcula el fraude fiscal sobre el que se podría actuar inmediatamente en 90.000 millones de euros. Está todo lo que sabemos de los impuestos de sucesiones, de donaciones, la SICAV y todo el proceso de bajada de la fiscalidad a las rentas del capital, de la gran banca y de las grandes empresas. Es decir, lo que hay aquí, Teresa lo ha dicho y no lo repito, pero yo creo que eso lo sabemos bien. El Banco Central Europeo tiene prohibido por la Constitución, el Banco Central Europeo con dinero público, que el dinero del Banco Central Europeo es el de los estados y no es el de botín, es el del Estado, el nuestro. Tiene prohibida el Banco Central Europeo prestar a los estados. Cuando dice que bajan los tipos de interés el Banco Central Europeo al 0,75% que están ahora, creo, eso es a lo que vende el Banco Central Europeo el dinero a los bancos privados. Los estados tienen que vender sus deuda a la banca privada, que la paga al 5, al 6 o al 7%, y que son los que hacen subir la prima de riesgo, porque claro, más sube la prima de riesgo, más suben los tipos de interés. Luego está el gran la gran hecatombe de agosto, 31 de agosto de 2011, reforma de la Constitución española. El PSOE y el PP pactan, y con CiU y todos estos, claro, pactan una reforma de la sacrosanta Constitución que no se podía tocar. Y en dos semanas meten un artículo que dice textualmente: el pago de la deuda y de los intereses de la deuda tendrán prioridad absoluta, el pago de ellos tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto. Ese mismo mes, Zapatero recibe una carta de Trichet, el director del Banco Central Europeo anterior, y de Fernández Ordóñez, diciendo que si quiere que de vez en cuando el Banco Central Europeo bajo cuerda compre deuda del Estado para que no entremos en bancarrota, tiene que reducir drásticamente las transferencias al paro, a las pensiones, y privatizar la sanidad y la educación. Esta carta secreta fue hecha pública por Vicente Navarro en un artículo en el periódico público. Quiero decir que no es un secreto que yo me saque de la mano. Es decir, aquí lo que hay es un atraco a mano armada con cosas sagradas, con cosas sagradas. Voy a terminar diciendo que esta es una lucha larga y dura, que hay que ganar porque nos va la vida en ello, y ahora no es ninguna exageración, nos va la vida en ello. Y hay que intentar que la fuerza organizada de la gente, de trabajadores y trabajadoras de la sanidad y de los usuarios, porque tenemos los mismos intereses, impida que esto se lleve a cabo y consiga que lo que está privatizado vuelva a manos públicas y que se derogue la ley infame que está permitiendo todo esto. Porque si esta ley no estuviera, iríamos al juzgado de guardia a denunciar al presidente de la Comunidad de Madrid o al consejero de Sanidad. Ya, las huelgas y las manifestaciones son para tiempos de paz, pero ahora estamos en guerra y los mecanismos tienen que ser diferentes. No.